estoy muy feliz, muy emocionado de haber llegado a esta institución muy seria, que la verdad me gusta por los retos, por los desafíos que tiene por delante, y estoy contento de poder aportar lo mío para lo que se viene para esta institución. ¿Con qué mentalidad llegas a defender estos colores? La mentalidad de volver a Santos Laguna a poner en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Yo creo que los últimos torneos no ha sido bueno para ellos, pero creo que se está armando un bonito grupo, no solo de buenas personas, sino de buenos futbolistas para afrontar este nuevo desafío que se viene para nosotros. ¿Qué ha tocado enfrentar a Santos? ¿Qué conocías de Santos? ¿Qué conoces de Santos, del estadio, de la ciudad? Un rival muy complicado, sobre todo en los horarios que se jugaba, el clima era un factor importante para que sacaran ventaja, y también sobre todo los jugadores que manejaba la institución, siempre peleando en los primeros lugares, como te dije. Pero todos pasamos por eso, son rachas. Me ha tocado también en lo personal en Atlas, estar en la parte de arriba en la tabla, también me ha tocado pelear en la parte de abajo. Entonces, yo creo que eso ya quedó en el pasado y soy un hombre de mirar de lo que viene enfrente, y pues en esta institución lo que se me viene es hacer y poner lo mejor de mí para mis demás compañeros y pelear en la parte de arriba, que es muy bonito, la verdad. Como bien sabe, nuestro mote, el guerrero, ¿te consideras uno? Siempre me gusta estar en la cancha, siempre me gusta ayudar a mis compañeros el mayor tiempo posible, así tengo una lesión, hasta donde me dé, siempre luchar. He jugado con la nariz rota, he jugado con la rodilla a medias, y yo creo que sí me considero un guerrero y pues lo quiero demostrar este semestre también. ¿Qué objetivos te has trazado de cara a este semestre? Primero, en lo personal, hacer un torneo bueno para mí. Y a partir de ello, sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien es cierto hay mucho joven, hay que aportarle mucho a ellos, porque al final son ellos los que nos van a dar la mano para conseguir el objetivo. ¿Ya has tenido la oportunidad de platicar con Nacho, con el cuerpo técnico? Sí, Nacho, desde el primer momento en que me escribió, estaba muy, muy, muy convencido de que sí quería venir, de la idea que tiene. Es un técnico que le gusta jugar muy bien al fútbol, que le gusta sacar la pelota desde atrás, y yo creo que para mi juego se me facilita esa tarea. Última, ¿qué mensaje le mandas a la afición? A la afición que se enganche otra vez con el equipo, que estoy contento, estoy feliz, y los compañeros también de que queremos hacer un mejor torneo, de que queremos lavarnos la cara, de que queremos, junto a ellos y la directiva, hacer un gran semestre. La verdad que uniendo fuerzas entre todos, de nuestra parte, vamos a entregar lo mejor de nosotros para que ellos se enganchen con nosotros y así poder cumplir los objetivos.